Hola genios, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a dibujar a un holomorfo, ¿no? Un molde de Resident Evil 7, obviamente, y es por el reto del Discord que teníamos para esta fecha. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente. Es un dibujo que tiene sus vueltas, ¿no? Sobre todo con el color, donde había hecho hincapié en aquel momento. Es un personaje que, digamos, tiene sus vueltas, ¿no? Por el tema de que no tiene una figura en sí con extremidades, ¿no? Bien proporcionadas, ¿no? Entonces eso hace que sea una posibilidad mucho más fácil de dibujar. O sea, podemos exagerar tales partes. Entonces está muy bueno como práctica también si te estás comenzando solamente el dibujo, si estás comenzando solamente con la figura humana, te viene muy bien este ejercicio porque tiene justamente, no está atado, digamos, a cumplir el tema este de extremidades y de las proporciones, ¿no? En ese sentido, a modo de práctica, es muy interesante hacerlo. Como pueden ver, voy a comenzar por la cabeza, ¿no? Digamos. Y lo que hice también en este ejemplo, pueden ver que marqué lo que sería la estructura del brazo y un poco del torso, ¿no? Del cuerpo del personaje. Eso es aleatorio, también es como que a mí me sirve a modo de guía. Pero nada más, pueden ver el resto del dibujo mientras lo vaya desarrollando y demás, pueden ver que es justamente totalmente suelto esto. Y obviamente tener la referencia del personaje y van a ver también dientes muy desproporcionados, ¿no? De diferentes tamaños, uno tras de otro, dientes con puntas de colmillo y dientes normales de un ser humano, porque bueno, el que sabe la historia del juego va a entender por qué es así el personaje, ¿no? Pero bueno, si no lo conoces, sos ajeno al juego, a la saga y demás, es un detalle menor, ¿no? Pero está bueno entender en su totalidad, digamos. Todos esos factores ayudan. Así que bueno, pueden ver que el estilo es totalmente libre. ¿A qué me refiero? Justamente a esto, que estaba muy exagerado el volumen del tamaño de los brazos, ese torso no está definido del todo, el juego con unas capas, digamos, que cubren el cuerpo del personaje, ya sean los brazos, pueden ver, tipo, no sé, pueden pensar en enredaderas, pueden pensar en esas ramas, ¿no?, que se superponen, teniendo en cuenta, digamos, una piel también como derretida, como rota, como gastada, tener en la cabeza también lo que sería una piel bastante áspera, dura, húmeda por momentos, y jugar, ¿no? Ir cruzando líneas para dar esta sensación de enriedo en el brazo. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y pueden ver que en las manos, justamente en esta, está perfilada, ¿no? Y solamente exagerar con esas uñas, hacerlas largas y demás. Y ahora sí, en el torso pueden ver que esto que mencioné antes, ¿no? De esa no forma, digamos, si el término me lo permite, no forma, ¿no?, que tiene ese cuerpo. Y jugar, digamos, como que hacer una marca en el medio, a pesar de que estaría una perspectiva en tres cuartos más o menos ese torso. Dividir, digamos, con una raya en el medio, digamos, para dividir ese pecho, ¿no? A pesar de que está totalmente como desarmado, derretido, teniendo en cuenta estos objetos que marqué antes. Aparte hay una variedad enorme de estos personajes en el juego, no son todos iguales. Si bien se repiten, pero no es que te van a venir dos juntos iguales, o sea, no hay modelos iguales, no es que es un único modelo, eso también está muy bueno, porque de ahí también fusionamos el diseño. Y bueno, pueden ver que en la parte del abdomen, además de estar como enredado, está como derretido también por momentos, es como una piel que está totalmente podrida, entonces como que se desarmó, se derritió por sectores, esa piel no cubre todo lo que es el cuerpo, por eso también se puede percibir lo que hay dentro. Y jugar un poco también, tener en cuenta, al menos lo que yo hice, es una anatomía, ¿no? Tener en cuenta cómo es la anatomía de una pierna, por ejemplo, para jugar con esas formas fibrosas, digamos, pero exagerarlas en este dibujo. Solo a modo de ver el juego que hace el músculo en esa pierna, solamente para eso. A mí me sirvió de guía, digamos, que lo tenía en cuenta, ¿no? Si bien uno ve la pierna ahora como está dibujada y dice dónde están esos músculos, ¿no?, donde está la pierna esa, pero me sirvió ver cómo una pierna marcada anatómica, ¿no?, bien musculosa, juega con esos músculos, solamente para tener eso en mente. Y bueno, después lo del abdomen y cómo hacer esas pieles así derretidas, podridas y demás, es totalmente libre. Pueden ver que no sigo una figura en sí, sino que juego a ojo, ¿no?, con lo que para mí luce, ¿no?, todo ese personaje. Cosas que también tuve en cuenta en la zona abdominal, por ejemplo, y un poco en lo que se percibe debajo de la piel esa, es mirar justamente los órganos humanos, ¿no? Pero en este estado, ¿no? En estado de descomposición total y
y como si estuviesen derretidos al mismo tiempo. Mirar los órganos del cuerpo humano, mirar cómo lucen, ¿no? Todo lo que es esa parte, entrañas y demás, para ver y para aumentar, digamos, mi parte creativa, ¿no? Entonces por eso también barajé todas esas fuentes. Así también voy conectando, digamos, como con pedazos de piel sueltos. Como dije, me sirvió mucho jugar con el tema de este de hacer como si fuese un enramado, ¿no? Tener en mente todo ese tipo de textura a la hora de hacerlo, ¿no? Así que bueno, una vez que llegamos a esa parte, vamos a comenzar a borrar las líneas que están de más, ¿no? Vamos a pasar en limpio lo que es el dibujo, así que voy a comenzar por la cabeza de vuelta, ¿no? Y pueden ver que los ojos son unas formas así, unos huecos en realidad que tienen la cabeza. No es que van a ver pupilas ni demás, son unos huecos que quedaron ahí, se ve por esa piel ya que lleva un tiempo, ¿no? De todo este desarrollo. Y retoco lo que serían los dientes, y pueden ver que hay dientes de diferentes tamaños, como dije, porque estos personajes fueron alguna vez humanos, entonces todo el proceso lo llevó a mutar de esta forma y de que pierdan todas estas proporciones y que se luzcan exagerados y en descomposición total, ¿no? Pueden ver que en la parte ahora sí abdominal voy a pasar en limpio y van a ver que dentro juego con estas estructuras, ¿no? De entrañas así derretidas, con esta piel que se superpone, como que se enrieda por momentos, como que es carne en descomposición, digamos que es la idea principal, ¿no? Es lo que más resalto porque es lo que, digamos, como el factor clave. Al menos a mí me sirvió desde ese lado, ¿no? Tener siempre eso en cuenta, ¿no? Qué era la sensación que quería generar. Porque no olviden que luego esto lo vamos a pintar, pero el paso previo, ¿no? Uno cuando lo va a dibujar también es una preparación mental. Entonces es como que tiene que tener un objetivo, ¿no? Y no salirnos de ahí, pero a modo de idea, ¿no? De creatividad. Ustedes siempre saben que yo recomiendo romper las reglas, ¿no? Entonces, en este sentido también se sigue haciendo de este modo, ¿no? O sea, tenemos en cuenta el personaje en cuestión que vamos a dibujar, pero no le vamos a hacer cabello, por ejemplo, estilo manga. A eso voy. Estamos dibujando un monstruo de estas características, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero con tener esa idea clara en la cabeza. Solamente por eso. Bueno, el color base, digamos, vamos a hacer una mezcla igual de colores, pero con el que voy a iniciar es con un marrón claro, en diferentes sectores al azar, en la parte de los dientes. Estos dos lugares ustedes lo eligen a ojo. Yo también lo que hice fue aplicar este tono donde se va a notar un poco más de luz, ¿no? A modo de eso. O sea, ustedes saben que siempre me gusta dejar como que se perciban algunos tonos que están debajo, pero pueden ver que es totalmente aleatorio este tono. Le aumento y disminuzco la intensidad a mi gusto también. Es un marrón claro, solamente eso. Pueden ver que no hay más misterios. Y no lo aplico en su totalidad, ¿no? Podría haberlo aplicado en su totalidad en la piel que está de arriba, ¿no? La piel que se ve por debajo, o no, ese aplicaría otro tono. Pero pueden ver que hay unas líneas, algunos de estos rasgos de piel, ¿no? Seca que se introducen hacia adentro. Pueden ver que también aplico este tono. En el brazo ese también enorme, también voy a dejar que se perciba alguna tonalidad. Luego con un verde oscuro, bastante también de más aguado a más intenso, le voy aumentando yo la intensidad a mi gusto. Pueden ver que en la zona del hombro hay un poco más de luz, dejo que se mezclen estos tonos. Juego también y sigo con el pincel alguna de esas figuras, esas formas, ¿no? Continúo ese juego, ¿no? De que forman estas partes. La intensidad también, tengo en cuenta lo que sería la luz, de donde supuestamente entra más luz. Pueden ver que del lado izquierdo es de donde se percibiría más luz en este dibujo. En la zona ahí abdominal pueden ver que con esas figuras curvas le aumento la intensidad también con este tono. Dejo a veces que el marrón se vea en su totalidad, aunque esté bastante aguado. Y voy cubriendo yo a mi gusto, ¿no? Eso también. Lo que yo tuve mucho en cuenta también a la hora de aplicar estos tonos es de que, como dije al comienzo, quiero que sea una piel donde se perciba mucho más esto de carne putrefacta con sectores más húmedos, con zonas más duras, ¿no? De una solidez que tenga esa piel mucho más rígida. Tenía en cuenta todas esas cosas, esos elementos en mi cabeza a la hora de pintar con estas tonalidades, ¿no? También los tonos del personaje cambian. Como, así como no hay uno solo de diseño, hay muchos holomorfos de diferentes tonos también. O sea que también se abría un poco más el campo de imaginación para eso. Ahora sí, con un marrón oscuro voy a volver a aplicar en algunas zonas. Voy a dejar que se fusionen estos tres tonos que venimos aplicando hasta acá. Sigo con esa forma del cuello, sigo con esa forma de la mandíbula, de la cabeza, ¿no?
esas curvas que se marcan en la zona de la axila, esas pieles que cuelgan también las aplico con este tono, más intenso, más aguado. Lo van viendo, ¿no? Si no están muy seguros, es mucho mejor comenzar que sea más aguado, ¿no? Hasta que vayan logrando una soltura por la práctica. Van de a poquito aplicándole los tonos. Y pueden ver que lo que hago, al igual que hice, que venía haciendo hasta acá, es seguir con la forma que estoy pintando. Sigue el pincel, sigue el juego de si hay una curva, va curva. Y si está un poco más recto, el pincel hace el mismo juego, ¿no? Nunca pinto yo, no es mi manera de pintar para cualquier lado, ¿no? El pincel moverlo hacia todos lados, sino que generalmente continúo con las figuras que estoy pintando. Voy aumentando la intensidad en el brazo ese izquierdo, en las figuras curvas del abdomen también. Pueden ver que el verde cada vez se percibe menos en algunos sectores, en otros pueden ver que se percibe más. Es una tonalidad mezclada, ¿no? Es lo que quiero lograr con todas estas fusiones de colores. El marrón claro todavía sigue ahí presente. Tengo en cuenta también a la hora de pintar esto que hablé antes de mirar anatomía de una pierna, ¿no? Una pierna musculosa, sobre todo, donde los músculos resalten bien. Solamente no estaba de más, ¿no? Me sirvió. Ahora con el negro voy a aplicarlo en lo que es el ojo, sin mayores complicaciones, bastante intenso la primera, y en la boca intensidad en su totalidad, ¿no? Voy teniendo cuidado, ya que ahí están los dientes, ¿no? No quiero que entre tono ahí, pero lo que sí es bastante intenso. Sigo con este tono y voy, también hago lo que hice anteriormente, ¿no? Voy aplicándolo en diferentes zonas, a mi gusto. Este color lo que sí va a hacer es cada vez tapar más las tonalidades que venimos haciendo, ¿no? El negro como que va a unificar todo, es lo que, por eso lo apliqué al final, ¿no? Es el tono que va a hacer que todos los colores se hagan uno y se perciba una tonalidad en esta textura bastante particular. Digamos que es el tono que estoy tratando de lograr, ¿no? Que sea una fusión y que tenga este tono de que no se puede reconocer a la primera, sino que hay una fusión, ¿no? Pueden ver que el juego es el mismo. Pueden ver en la piel esas que están colgando a la altura de las axilas, como algunas, las que están más detrás le apliqué más intensidad y las que están más delante le dejo el marrón que todavía se perciba. En las garras directamente de negro. En la mano sigo con esas pequeñas curvas que tiene esa zona, ¿no? Se mezcla la uña ya con lo que alguna vez fue dedo, se pierde ya, es una forma totalmente irreal, ¿no? Y sigo con lo que sería el torso, pueden ver que las curvas tienen que estar, algunas las resalto más que otras también, eso no lo olviden, ese también es un paso importante, ¿no? Cuando tiene toda esta textura así, uniforme, está bueno resaltar algunos pliegues, ¿no? En algunas zonas y otras no, ¿no? Dejar que se perciban solamente que están ahí. Pero era vital. También porque el reto, obviamente, si estás comenzando a pintar también, era un buen método para perder también un poco de miedo. Porque jugar así con tonalidades. Yo hice estos tonos, ¿no? No quiere decir que esta, otra vez repito, es la forma definitiva. Estaba bueno jugar con los tonos que ustedes hubiesen elegido. También se podía aplicar tonalidades, no sé, poner una base de marrón oscuro directamente, de más aguado a más intenso, luego unos azules o unos violetas, púrpuras, luego cubrir con un poco con azul, volver a recubrir con negro. Eso le daba mucho más oscuridad también y generaba un tono interesante, ¿no? En el proceso. Así que el abanico era enorme. Obviamente no íbamos a pintar al holomorfo, no sé, de fosforescente y de cosas así locas, ¿no? Pero por una cuestión lógica, pero si estabas comenzando estaba bueno para como no hay una figura bien, es todo uniforme el dibujo, entonces estaba bueno en ese punto. Sigo con el negro, pero ahora sí muchísimo más intenso. Y voy aplicándole esta intensidad en zonas donde se percibe menos luz, ¿no? Y donde yo quiero resaltar más esta textura, porque por momentos hago como que el pincel hago unos pequeños puntitos, ¿no? Que siguen esa curva en sí, esa forma, y por momentos deslizo el pincel solamente, y por otros dibujo unos pequeños puntitos que vayan haciendo un sombreado para también obviamente generar una textura, ¿no? Una textura, como dije al comienzo, más rígida por momentos, más húmeda por otros y de carne, como ya sabemos, composición, ¿no? Que se fusionó con toda la
pudrición, digamos, y es una mezcla de todo eso, ¿no? Si yo eso ahora sí con el rojo, de más agudo a más intenso, y voy a pintar lo que es el interior, ¿no? De que se deja ver, ¿no? Este rojo, sigo algunas curvas con un poco más de intensidad, de este mismo tono, no me salgo de ahí, me puedo salir, ¿no? Sobre la superficie de tonos verdes, marrones y demás, y aplicar un poco de rojo si es lo que quiero, eso también es aleatorio, y voy a ir cubriendo de a poco todas esas zonas, ¿no? Pueden ver que es un proceso como de una y otra vez, ¿no? Que es lo que generalmente se hace, ¿no? Uno cuando pinta una sombra, lo que hace es con otro tono volver a resaltar algunas zonas en particular, no tiene mucho misterio, y le va aplicando diferentes sombras, ¿no? Con diferentes tonos, como dije. Es un proceso así, es como muy automático una vez que uno comprende cómo es el tema. Y obviamente nunca se para de aprender, ¿no? Esto es vital, por eso era la idea también del reto, ¿no? Para que no se detengan y sigan. Pueden ver que con este tono rojo voy pintando por diferentes partes, por otros lados solamente pinto el interior y por otros momentos me salgo y pinto un poco en las tonalidades estas más oscuras. No tienen ninguna, podrían hacerlo tranquilamente. Y en lo que es el brazo es enorme, ¿no? Que tiene este tumor, digamos, le aplico el rojo, también de más aguada, más intenso, pero cada vez se va haciendo más intenso, ¿no? Y dejo muy ahí sutilmente que se perciba el marrón que una vez aplicamos, dejándole un poquito más claro del rojo, y eso hace que se noten ambos tonos, ¿no? Que están ahí. Pero en general esta zona particularmente va a estar bastante oscura. Y voy a dejar de que se perciban los tonos que voy a aplicar ahí. Volviendo con el negro, sigo jugando con esas formas del interior del cuerpo del personaje y como tenía unas pequeñas curvas, ¿no? Y formas totalmente aleatorias, ¿no? De esta carne que mencioné antes, que sigo esas curvas, ¿no? Las más intensas, como dije, son las que tienen donde se percibe menos luz, ¿no? Y las más claras, obviamente, lo contrario. Pero bueno, seguimos por ahí. Esto sí, también, como digo siempre y lo recomiendo en cada video, cada vez que pintamos algo, es una vez que bocetearon, si hay que esperar un tiempo para entintar, que sabemos que es otro proceso, es otro desgaste, es tomarse ese tiempo precavido, está muy bueno para que se estén un poco más distendidos, ¿no? Y sepan que arranca una actividad diferente, que es el entintado, ¿no? Y una vez entintado, también volver a parar un poco, si es lo que quieren, para aplicar el color, ¿no? Eso también, que parezca que no, hay veces que ayuda bastante tomarse esos segundos, ¿no? Para pensar un poco, no hay que correr con esto. Ahora sí, con el negro voy a aplicarlo en el tumor este del brazo izquierdo, digamos, y voy a empezar a llenar. Pueden ver que es como recubrir o remarcar lo que hicimos con el rojo previamente, pueden ver que es el mismo proceso. Dejo por sectores que se perciban estos tonos que estaban debajo, siguiendo las curvas, ¿no? Siguiendo las formas. Con el negro bastante intenso, a mi gusto, ¿no? Pero mucho más intenso que lo veníamos haciendo, voy a pintar algunos pequeños puntitos, ¿no? A lo largo de esa piel, de manera aleatoria también en sectores donde yo considero que tienen que estar. Esto le va a dar textura, y de que no es una piel lisa, ¿no? Por eso justamente generamos una textura, ¿no? Genero este efecto, ¿no? Y directamente voy sombreando en este estilo también. Eso me gusta hacerlo a mí. Es una cosa interesante, ¿no? Tiene su trabajo, pero
lleva su tiempo, pero el resultado lo vale la pena. Así que van muy de a poco, ustedes ven las zonas donde se percibe menos luz y van aplicando este sombreado y seguimos hacia lo largo del cuerpo, pueden ver que el paso es ese. En los dientes, una vez con el negro, vamos a aplicarlo bastante aguado. Vamos a darle un poquito de sombra. Dejamos que se mezcle con el marrón que habíamos aplicado al comienzo. Y tinta, vamos a volver a resaltar algunas facciones, ¿no? de las diferentes partes del cuerpo del personaje, ya sea estas curvas, ¿no? Y pintar puntitos también con este tono, con la tinta directamente. Esto le va a dar también, va a seguir reforzando esa textura de la piel. Es lo que va a hacer. Por algunos momentos pinto, remarco algunas curvas que había pintado previamente. Las vuelvo a resaltar con la pluma. Y sigo algunas formas de la cabeza, de los dientes. Y también estos puntitos que son vitales. Puntitos muy pequeños, ¿no? No son grandes. Justamente la gracia está en que sean pequeños. Lo hicimos también en el video de Predator. En muchos dibujos que tenemos acá hicimos este método, digamos, donde aplicamos puntitos, ¿no? Por momentos también sombreo con la pluma, no olviden eso también. Y voy haciendo esas formas uniformes, si el término me lo permite. Esas curvas del cuello, tengan en cuenta cada parte. Tómense su tiempo, es vital, no olviden eso. Es importante estar atentos, ¿no? Remarco un poquito más la zona del hombro. Refuerzo los puntitos que pinté con el pincel. Si hay alguno que perdió más intensidad, los refuerzo con la pluma directamente. Voy súper despacio. Eso también es a gusto de cada uno. Pueden remarcar todo el cuerpo en general o en diferentes sectores, como estoy haciendo yo. Pero eso también, a gusto de cada uno. Recuerden de no seguir patrones, no seguir métodos, sino que de las cosas que están escuchando acá en el canal, llevarlos a su manera, jugar, desarmar todo y nada de estructuras, ¿no? Esto es así, es lo que me gusta, ¿no? Y atarnos a unas normas, ¿no? Unas reglas irrompibles, entre comillas. Así que está bueno salirse de todo. Tomar las ideas a su favor y hacer lo que quieran. Muy atentos a las partes donde hay bastantes curvas, ¿no? Bastantes líneas juntas. Estar muy atento y de no remarcar alguna una línea que no va ahí, ¿no? Para no equivocarse, digamos, y que siga esa figura en sí, la que están remarcando. Pero bueno, hay que estar atentos solamente a eso. Pueden ver que en las piernas, en el torso, en las manos, en los brazos, en la cabeza, hicimos el mismo paso. Pueden ver que el sector que remarco, alguna curva y demás, y aplico puntitos para generar textura debajo de la piel de este personaje, que se pueden ver todas esas esa carne debajo, ¿no? Con tanta curva y demás, estar atentos, ¿no? Vuelvo a repetir eso.
seguimos con la pluma, pero ahora ves tinta blanca. Y voy a resaltar, digamos, algunos también zonas de la cara, del cuerpo y demás, con puntitos y remarcando algunas zonas, muy poco, ¿no? Esto va a dar luz y donde entra esa luz lo que hace es se ve más la textura, ¿no? Porque estamos de vuelta haciendo unos pequeños puntitos, rayitas. Hagan lo que ustedes quieran, pero si hacen puntitos como que queda una textura diferente. O pueden combinar ambos, ¿no? Hacer puntitos y hacer rayitas en diferentes zonas. Pueden ver que resalto los dientes, ese enredo de capas y de piel que tiene en la cabeza, con la boca abierta, ¿no? Un poco en la mandíbula, en lo que alguna vez fueron encías y todo ese tema, lo resalto directamente con este tono. Pueden ver que, digamos que lo que voy a hacer, para que sea más claro todavía el ejemplo, es muy similar a lo que hicimos previamente con la tinta negra, pero la diferencia es que estamos solamente resaltando algunas zonas donde entra la luz, ¿no? Y por lo tanto se tiene que percibir la textura con más claridad todavía. Por eso los puntitos en las zonas estas, ¿no? Pero también, obviamente, como no es una sombra 100% real, en lugares oscuros también voy a pintar estos puntitos, obviamente. Pero también esto es algo bastante real, ¿no? Cuando hay una textura de carne y que se vea húmeda y que se vea así como con jugos y demás, por más oscuridad que hay, siempre el rebote de luz capta en muchas zonas donde hay oscuridad plena. Esto es por rebote de luz y justamente gotitas de sudor o de agua o de justamente de esta humedad que tiene este personaje se van a notar. Así que digamos que tiene algo de veracidad eso también. El método es igual, es remarcar alguna zona en particular que yo quiera por el tema de la luz y pintar puntitos o rayitas y seguir esas curvas. Pueden ver que hago eso una y otra vez. Ahí en la zona del torso pueden ver que estamos entrando en zonas donde hay bastante oscuridad y pueden ver que remarco igual, pinto rayitas, puntitos y obviamente vuelvo a repetir, es aleatorio. Vamos a volver a remarcar algunas zonas donde hay más sombra con el lápiz directamente, en este caso un portaminas y si no un lápiz con una buena punta, ¿no? Fina, y voy a resaltar algunos rasgos, ¿no? De estas curvas donde está la zona de más sombra y voy a pintar bastantes puntitos, muchos más puntitos que hicimos previamente con el negro y que hicimos con el blanco hace unos segundos. Sigo con este paso, ¿no? Es hacer lo mismo, pero ahora sí con el portaminas, con el lápiz. Y una cantidad de puntitos muchísimo mayor que la que hicimos hasta acá.
eso también, ¿qué hace? Refuerza todo lo que hicimos previamente con estos dos tonos, ¿no? Y que hicimos incluso más anteriormente con el pincel, que fue donde empezamos a hacer este método, digamos. Y también con este tono, ya que lo que se ve dentro de la piel no se percibe mucha luz, ¿qué hago justamente con el lápiz? Hago lo mismo que hicimos antes, pero dentro de la piel, ¿no? ¿Qué hago? Sigo las figuras, esas curvas que tiene la piel dentro, con el lápiz sigo esas figuras de curvas y nada más. También aleatorio, porque tampoco es que estoy remarcando una por una, sino que de forma aleatoria, ¿no? Y donde digamos que se percibiría un poquito de luz muy tenue. Para esto también es decorativo y también era vital. Esto lo hice obviamente también porque es de este tipo de texturas que estamos pintando en este dibujo, así que por eso volvemos de nuevo con la tinta y la pluma blanca. Y qué voy a hacer en la zona del brazo izquierdo, ¿no? Voy a resaltar algunas curvas, ¿no?, que se perciban muy a poco, algún que otro brillo de luz, muy poco, ya que es una zona donde no quiero que haya captado bastante luz, así que por eso mismo es en algunos sectores, ¿no? Sigo estas formas circulares, ¿no?, que tiene esa zona. También venía bien este dibujo justamente si te estás animando a entintar con pluma. Venía también para eso, ya que no estamos siguiendo una forma a respetar de una manera así muy recta, sino en modo de práctica. Sigo con el blanco y lo que voy a hacer en este caso es pintar como piel desgarrada que está por encima de todo, que está por encima de la parte superior, ¿no?, y que despidiendo unos jugos, ¿no?, un jugo que no se sabe qué es y que a la vez se está desgarrando cada vez más, ¿no?, se está descomponiendo muchísimo más pintando con estas formas, ¿no?, que son, pueden ver, como una rasgadura, ¿no?, como que se rasgó, como que se está despegando, se está descomponiendo cada vez más y se está estirando. Eso, ese es el término, como que se está estirando y se está desintegrando, se está desarmando, se cae, se descompone. Pueden ver como que estaban conectadas, pegadas, y se va abriendo, ¿no? Por lo tanto se desarma y de tanto estirarse se termina despegando el tejido. Titanes, con eso llegamos al final. En este caso no mostré, digamos, el proceso de cómo coloreé el fondo porque no hay nada de misterio y no quería que tampoco sea un video ultra largo, pero no tiene nada de complejo, digamos, o de más, un poquito más elaborado, si se quiere, entre comillas, como hicimos el Gogeta hace un par de días, sino que es una tolea de rojo y negro por encima, de más aguado, más intenso. Ustedes ya, esto seguramente ya lo expliqué en el directo, pero bueno, lo vuelvo a decir por si hay personas que no van a estar en ese directo o lo vieron después y demás. Por eso mismo no mostré ese proceso, digamos, pero solamente hay estos dos tonos y de una forma violenta, de una forma rústica también. Son pinceladas y las pinceladas se notan, era el tipo de fondo que querías pintar, ¿no? Justamente por esta criatura en sí. No tiene nada de prolijidad y se notan las pinceladas por sectores y salpicones también, ¿no? Pero es eso, es un tono de rojo bastante intenso y negro también, de más aguado a más intenso.
Pero bueno, millones de gracias por haber llegado acá, genios. Se viene el nuevo reto. Lo voy a decir en un par de días, no se preocupen. Aunque seguramente en el directo me habrán preguntado justamente al final. Pero ya se viene súper pronto. No se preocupen, que hay gente que quiere hacer y a mí también me sirven, me gusta. Y está muy bueno todo lo que se genera alrededor. Si sos nuevo, por favor te invito a que me dejes ese like y que compartas el video, que saben que es vital para todo esto. Y nada, genios, millón de gracias por todo, fue un reto genial, me encantan las personas que estuvieron, y bueno, los que no estuvieron también, pero bueno, nos veremos súper pronto, súper pronto, cuídense mucho, chau.